Bienvenidos a este programa de entrevista, ¿no? Donde preguntamos lo que la gente, la ciudadanía, digamos, quiere saber. Hoy tenemos a un candidato, bueno, un eterno candidato, digamos, que perdió primero en segunda vuelta, después perdió en primera vuelta y después no le alcanzó ni las primarias, como se dice, ¿no? O sea, nefasto, la gente no lo quiere. Un candidato que hay, de los que arrancan, de los que pierden, de los tibios, de los que se hacen los giles, ¿no? De los que ya fueron. Bienvenido, Joaquín. El gusto de tenerlo aquí, ¿no? Bueno, gracias. El gusto es mío también. Muchas gracias por invitarme. ¿Charquicán o paella? Charquicán, de todas maneras. ¿Eh? ¿La cueca o flamenco? No, la cueca, pero no hay donde perderse. Tiqui, tiqui, ti, todo lo chileno es lo que me gusta a mí. ¿Por qué se fue entonces? ¿Por qué se fue? ¿Por qué no está en el país? ¿Por qué se fue a España, por ejemplo? ¿Por qué? O sea, yo necesitaba tomarme unas vacaciones. Bueno, pero si fue así, entonces, ¿por qué no se fue, no sé, al Tabito, por ejemplo? ¿Por qué no se fue a Pichilemu? ¿Por qué no se fue al lago Caburga, por ejemplo, donde están sus amigos, ¿no? Ahí podría haber hecho un asado con su gente, ¿no? ¿Por qué no, no sé, ¿por qué no se fue a Francia, Italia, por ejemplo? No, la verdad, necesitaba desconectarme un poco. Esa es la verdad. Además, no hablo italiano, tampoco hablo francés. Y porque estaba arrancando también. Porque estaba arrancando. Digamos las cosas como son, ¿no? Usted ya se había destapado la olla, ¿no? Le dieron el dato, ¿no? ¿Qué olla? No es la olla de paella, ¿no? Pero bueno. Pasemos a otro tema, candidato. Mejor. Hablemos de lo social. Usted dijo una vez que era socialdemócrata. Y no le creyó nadie, porque es como que creerle, no sé. Es como el cuento Perito y el Lobo, ¿no? Ya nadie le creía, ¿no? Después de todas las volteretas que se dio. Era socialdemócrata, eso fue lo que dijo. Y ahora apoya a un candidato de ultraderecha. O sea, ¿cómo lo entendemos? Como una cosa muy rara. Entonces, ¿podríamos decir que era usted, no sé, nacional, socialista, demócrata? No, nada que ver. O sea, algunos dirían que yo soy fascista. O sea, yo podré ser bacheletista, aliancista, barriguista, fascista, pero nunca presidente de Chile. Eso está claro, ¿no? Eso está claro. La gente no lo quiere, ¿no? No representa a nadie, como se dice. Pero vamos a lo importante, ¿no? A lo importante. Entremos a lo importante. ¿Qué es lo que entra duro y seco y sale hablando y mojado? No, pero... ¿Qué cosa hace? ¿Se ríe? No. Es una pregunta. Pero no me diga eso. Es una pregunta, candidato. O sea, uno le pregunta a él, a ella, al taxista, en la calle. Es una pregunta. ¿Qué es lo que entra duro y seco y sale blando y mojado, candidato? Ya, pero no me diga eso. ¿Qué tiene que decirlo? Qué vergüenza, o sea, no... O sea, ¿pero qué tiene que decirlo? Es una pregunta, señor. Pero te quiere que... Pero responda, que yo candidato. Le diga... Tiene que responder, candidato. No, pero es que me da como pero pudor. ¿Pero qué entra duro y seco y sale blando y mojado, candidato? Es simple. No, o sea, pero diga, candidato. ¿El pico? No, candidato, no es eso. Los fideos, candidato, los tallerines. Si no era eso. ¿Por qué se fue por ese lado? ¿No? Y aparte, hay otra forma de decirlo. Usted podría haber dicho, no sé, el falo, el pene, el miembro masculino, ¿no? No de esa forma tan común y corriente, como dice cualquier persona. No sé, por último, el chino tuerto, ¿no? Pero no así. O sea, bueno. Y hablando, bueno, de tallarines, ¿sabe cuánto cuesta un almuerzo, por ejemplo, para... Pero una familia de cuatro personas. Bueno, yo lo dije muchas veces. 2.000 pesos. ¿Pero cómo va a costar 2.000 pesos, candidato? O sea, si usted quiere. ¿Qué está diciendo? ¿Cómo 2.000 pesos? ¿Quién come con 2.000 pesos, candidato? Pero si usted quiere, yo se lo explico. No, es que eso es ridículo, candidato. Es ridículo. Pero... ¿Qué quiere que le diga, no? Es como, no sé, es como un sapo, ¿no? Mirando al sol en invierno cuando está nublado. Ridículo. No se puede. ¿Cuánto cuesta una casa, candidato, acá en Chile? Una casa. A ver, una casa entre 10 y 15 millones, no más. ¿Pero dónde? ¿Dónde, candidato? O sea, en España. No. ¿Cuánto? O sea, la maca me dijo que valía eso. Pero la maca lo dice, tendría en su maca, ¿no? En su casa, su parcela, lo más probable, ¿no? Hacemos otro tema, candidato.
Okay. De hecho, no sé ni siquiera por qué lo estoy entrevistando. O sea, no sé, ¿tiene algo que aportar usted o no? O sea, a ver, está calentando el asiento, no me escondes. O sea, yo le rogaría que no me trate así. Bueno, entonces, ¿qué prefiere? A ver, conteste la pregunta, pero conteste. Y no con esas sandeces, no con esas cosas tan ordinarias, ¿no? ¿Qué prefiere, la playa o la nieve? No. Si es Santiago... Las dos. ¿La ciudad o campo? No, el campo. Entonces, el campo a mí me ayuda para la concentración. O sea, campo, concentración. Ya. Esa es la idea. Ok. 12 por 12. 144, candidato, usted debería saberlo. ¿A quién prefiere usted, Alexis Sánchez o a Vidal? Ah, no, ahí no hay donde perderse. Vidal. Pancho Vidal. Mi amor. Yo dije de hablar tonteras, candidato. O sea, vamos a terminar la entrevista, la dejamos hasta aquí, usted se hunde, de verdad se está hundiendo, digamos, está quedando en ridículo ante toda la gente. O sea, la otra vez invitamos a su hijo y durmió todo el programa y fue más aporte que usted. Dejémonos hasta aquí, cortemos la entrevista. Bueno, fue un gusto, la verdad. Si quiere nos disfrazamos de algo, hacemos sketch, o por último podemos hacer una entrevista a los dos a otra persona, porque a mí me gusta la tele, esa es la verdad. Que lo saquen. ¿Me puedo quedar un ratito? Así, no, un poquitito. No, que lo saquen, que venga la persona y lo saquen. Pero un poquitito. ¿Qué? Que despedí a la persona que saca a los invitados. Bueno. Así cerramos otro ciclo, ¿no? De entrevista con las personas que la gente le interesa, ¿no? La gente le interesa saber lo que opina, lo que siente. Esto fue Con Llorar. Listo. ¿Me puedo ir? Por supuesto. Gracias.